Para el niño y cómo él va a crecer es más importante. Y eso, como cuando yo fui pequeño, ¿no? El primer lugar fuimos en una casa, no teníamos una escuela, porque como el método fue como nuevo, fue también demostrado para una mujer, Eli Bashich, y después nosotros teníamos en la clase qué mujeres que dan clase. Y después también pues los hombres. Pero fue esta idea que las mujeres trabajan más juntos. Tenemos siempre un psicólogo también que estuvo al lado de nosotros, que estuvo un poquito particular para una escuela de música y también para una escuela, porque no todas las escuelas tienen un psicólogo, pero la nuestra lo tenía. Y también fue interesante que siempre después, cuando la escuela fui más grande y ahora es una de las escuelas más populares en Croacia, porque no solamente que tiene esta inteligencia emocional a dar la oportunidad a cada niño que toma clases de música, pero también tiene calidad. Y es siempre que nosotros cuando vamos al conservatorio después, porque esto estuve en mi primaria y secundaria, tenemos solfège 100%, porque es muy importante, como siempre. Cuando alguno tiene problemas, se trabaja juntos cómo a dar a este niño también el saber que lo haga muy bien. Y para los niños tienen muchas actividades, cómo trabajar juntos, cómo jugar, cómo tener un team en la clase, no solamente a practicar piano, pero también a hablar, cómo resolver los problemas. Y todo es en este sentimiento un poquito diferente. Nuestra solmización no estuve do, re, mi, fa, sol, la, si, do, como todos los conocen, pero estuve do, re, ma, fu, sol, le, ti, do, o do, re, gna, fu, sol, le, ti, do, que es completamente no diferente, pero al final es un método que puede funcionar muy bien cuando se cambia, porque es algo internacional un poquito. Y también tienen dos métodos. Por ejemplo, puedes tener el programa A y el programa B. El programa A es más para las personas que quieren estar pianistas o que sea, pero también tienen un programa B que se trata más de estar feliz y si tocar un poquito, pero no de verdad. Y ahí tienen grupos para tocar el rock o percusión, que es también un poquito tabú, porque pienso que no existe mucho ese tipo de los métodos. Sí, esto es.
muy práctico y no es abstracto. Es un instrumento con teclados y que va de abajo a arriba, más arriba, más a derecha. Y mi sistema es siempre buscar algo que es simple, algo que se puede conectar, que ya se sabe. Por ejemplo, tenemos las blancas y tenemos las negras. Y es siempre, también para mí, es como un relieve, es como un diseño. A veces se tienen las piezas que son más en el vertical, a veces tienes más acorde, y siempre te buscas qué puedo ver, qué motivo, cómo seguir, que lo toco más fácil y que puedo memorizar. Porque es una parte, es memoria del cuerpo. En una parte, si lo sabes de verdad en la cabeza, las notas, esto significa que de verdad lo sabes y que puedes empezar en cada momento. Znači, sad samo malo govorimo o klaviru, da ima, znači, bijele, crne tipke, što je više prema desno, to ovoga melodija se penje. I sad kako na klaviru naći neki način da se to zapamti lako, da ne bude tak sve ono abstraktno. Por ejemplo, en este pieza aquí tenemos siempre estas cosas que son los mismos. Pues la derecha aquí tiene un acorde y después tiene el segundo. Y eso es más importante. Bien. Escuchemos sol y re. El sol está aquí y el re es este. ¿Qué? ¿Puedes tocar dos veces el sol y dos veces el re? Ah, muy bien. Este es el jefe. Siempre hay un jefe o una jefa. El jefe lo ponemos aquí en el timón. Este es nuestro timón. ¿Qué? Y el pulgar lo ponemos aquí detrás. Ajá. ¿Qué? Mucho mejor. Para empezar a tocar cello, normalmente además se ve, aquí está sucio, porque por aquí no lo uso mucho. Aquí pesa mucho, entonces solemos empezar a partir de aquí. El peso de nuestro brazo. El sonido viene desde la espalda hasta aquí. No es que con los dedos tengamos que apretar. No. Así. ¡Bravo! Vamos a hacer otra vez el la. Ahora el la. Y ahora otra vez.
y a través del la. Thank you.